Ahora, investigando un poco tu vida, hay dos cosas curiosas. Decime. Primero, sos, digamos, un fotógrafo tardío, ya casi en la treintena te interesa la fotografía. Soy recontra tardío, que a los tantos años tenés que ser tal cosa, a los tantos tal otra y a los tantos sos viejo. En cambio, yo empecé las cosas cuando mi cuerpo me las pidió. O sea, yo empecé a estudiar danza a los 30 años. Esa es la otra y bailé cosa curiosa. Bailé 20 años. Vino después una época en la cual yo me vinculé muy profundamente con la danza contemporánea, pero toda esta visión que yo tenía del cuerpo humano y del cuerpo de la mujer a través del dibujo, básicamente, me apareció como enriquecida por el movimiento. Pero porque empezaste danza cuando muchos ya están pensando en retirarse de la danza. Yo empecé danza a los 30 años. ¿Qué era? ¿Danza moderna, experimental? No, yo hice de todo. Aparte, venís de la física, la computación, es decir, y luego haces danza y fotografía. Sí, en los últimos años estudié canto, casi 3 años. Y yo en el 98 retorné a la universidad. Y yo había dejado la física después de los bastones largos ahí al toque. Si consigo armar algo que me lo permita, seguir cursando hasta donde pueda, porque las cosas que me falta aprender son las que más necesito saber. Y me interesa estudiar cosas vinculadas a la fotografía no técnica, semiología y estos temas. Ahora voy a empezar en Filosofía y Letras un seminario de semiología, que es mi primer puertita para entrar a ese terreno, que lo necesito para sostener desde mejor lugar mi función docente, mi trabajo docente. Digo las dos cosas porque para mí son como lo mismo. En analógico tenés en una parte muchísima física y en otra muchísima química. Y óptica también, ¿no? Bueno, está dentro de la física. La óptica es física. Claro. A mí en este momento me interesa mucho más la luz y todo lo que la luz significa antes que la química. La luz, si vos la mirás como la aprendiste en el secundario, como un rayito, el que dibujan los pintores en una tela, no es falso como concepto, ni como criterio, ni como manera de entender, pero no es lo mismo que cuando la mirás como onda, que no tiene representación posible. Pues, vos empezaste como fotoreportero en Sigla, puede ser. Yo empecé. Y había un grupo de fotógrafos que a casi todos les hice reportaje para Fotoforum. Y en verdad, yo caí en Sigla cuando la terminaban de fundar. Yo en esa época hacía danza y estaba en un grupo de danza que integraban 3 mujeres y 2 varones. El otro varón es Olcar Ramírez, y Olcar era muy amigo de la gente que fundó Sigla cuando ellos estaban armando un staff. Entonces había una oportunidad y fui, me dieron una nota, salió bien y de ahí en más trabajé con ellos ni siquiera 2 años. Pero vos entraste a Sigla con poca experiencia fotográfica entonces. Casi nula. Y fue una experiencia durísima para mí, pero que afortunadamente hice una foto que me dejó en pie para que me dieran más trabajos acotados a mis límites, pero muy generosos. Ahí estaba Eduardo Grossman, Jorge Aguirre, Juan Travnik, Guillermo Loiacono, gente alucinante, gente maravillosa. Y ellos me nutrieron de muchísima información. Pero yo no tenía la mirada de un reportero de raza como los que ahí había. Aparece la fotografía. Y ahí aparece una herramienta de trabajo que me parece muy contundente para poder resolver el problema de la imagen del cuerpo y el movimiento, que es un poco lo que yo he transitado en estos años que llevo trabajando en este tema. Estos son
dípticos, para usar la jerga que corresponde, donde yo trato de contar, digamos, el movimiento, usando la técnica fotográfica en este caso para contarlo de dos maneras distintas, congelándolo en un caso y desdibujando sus límites en el otro. A mí me gusta presentar estas dos fotos juntas porque si no creo que no se entiende mi propuesta. He visto eso y últimamente hay más demanda de laboratorio que de cualquier otra cosa. Este mes yo empiezo dos cursos de laboratorio, el último fue el año pasado hasta... Porque hay un resurgir de la fotografía analógica. A ver, yo diría que no sé si es un resurgimiento, no creo que sea la mejor palabra, pero creo que la que te propongo puede que te cierre más. El desborde y la invasión de la fotografía digital ha sido una cosa que ha pasado. De ponerle de 100 que se metieron con esta manera de hacer fotografía, hay un porcentaje muy bajito, que debe andar supongo en el 15%, que dice: llevo 5 años haciendo fotos y no sé qué es lo que estoy haciendo, porque hago todo en automático, porque la máquina es maravillosa, porque no tengo que pensar en nada, y se dan cuenta que no saben qué hacen. Los que a mí me han tocado como alumnos acá han sido exclusivamente gente que vino buscando laboratorio para, analógico, pero que en la segunda clase se dio cuenta de que no sabía nada, ni siquiera, digamos, los conceptos básicos, así llamado, obturación. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, no sé cómo ponerlas. Ahora las podemos apoyar ahí. Pero las gomas estas van a servir para algo. Bueno, no sé. ¿Cuál es la primer cámara que compraste de tu vida? Ninguna de estas. La primer cámara que yo tuve en mi vida la compré en el año 64. Era una Kodak Retinet. Me costó 13 pesos. Primero estuve mucho tiempo leyendo. Después empecé con laboratorio y los negativos que había sacado con la Kodak hasta que entendí la ampliadora, y después de eso, cuando ya sabía copiar comillas, me compré esta camarita en cuotas con parte de mi sueldo en computación. Esta cámara, me acuerdo una amiga fotógrafa que hace años que no veo, cuando vio el estado en el que estaba el sobre de la cámara, no sé cómo se llama, la funda, y vio que esto era desgastado por el uso, se puso a llorar de emoción y me dijo que esto era mucha vida. Imagínate la baqueta que tiene esta cámara. Esta cámara es un infierno, no me falló jamás, y esta menos. Pero esto también lo he usado mucho para trabajar comercialmente, haciendo mucha fotografía de cuadros, de esculturas, de dibujos y de modelos, de books, de productos. Igual en publicidad y esos rubros nunca he hecho demasiado. Un alumno una vez me dijo: voy a interrumpir las clases una semana porque me acabo de comprar una Leica M2 y la voy a estrenar en Budapest. Y trajo, no sé, 3-4 rollos que había sacado en ese lugar con la película de la cual los dos éramos fanáticos, que era la Agfa Pan 100. Y cuando yo miraba los rollos así, la sensación que tuve es: tiro mis cámaras a la basura, comparando los negativos de esa Leica con cualquiera de estos. O sea, viendo el negativo ya te diste cuenta que... Totalmente. La Leica estaba dando una nitidez. No, da una definición, una gama de grises, uno, qué sé yo, la línea con la que se marca un borde es otra cosa. Te das cuenta que es otra cámara, otra óptica, otra cosa, y que esto es muy bueno, pero que al lado de eso no tiene nada que hacer. Pero esas cámaras son extremadamente caras y yo en verdad vivo al día. No hay manera. Feliz de tener esto, qué sé yo. Con la digital descubro el autofocus y me parece que para mis ojos actuales es una ventaja muy grande. Sí, yo estoy cansado de pedir ese esfuerzo que no es remunerativo más que con la gratificación de ver un buen trabajo,
pero que además podés difundir muy poco. Que era importante porque el estudio donde vos me hiciste las fotos es la inversión más cara que hice en mi vida, después del psicoanálisis. Y no sé si igual, nunca hice las cuentas, porque son décadas distintas. Porque, digamos, a mí me interesa hacer esto porque es una necesidad personal, pero yo creo que es un punto de comunicación con los demás. No necesariamente mis amigos fotógrafos que sí lo conocen, la comunidad. Habiendo transitado una historia política en este país que me toca de casualidad, que es, no sé, un paradigma de la dificultad para que tengas una vida digna, que es la que desde que nací me proponen y que nadie me ayuda a conseguir. ¿Cómo te llevas con lo digital? Y me llevo regular. A mí la computación comercial en la que trabajé un montón de años, yo hacía tareas de programador. Cuando tuve una PC, descubrí que no había que programar nada, pero los botones para mí eran chinos y lo siguen siendo. El respaldo que tengo es que tener idea de qué es lo analógico me ayuda mucho para hacer el puente con lo digital y entender que lo que cambian son los nombres, pero los conceptos sé cuáles son. Claro, el sensor sería el negativo. El sensor es el negativo y si lo pensás desde ese lugar es bastante más sencillo. El laboratorio espero seguir usándolo, aunque menos. Por lo menos para mis clases y seguramente para alguna foto mía. Pero todos mis alumnos saben que puede que yo elija no seguir dando el curso que empezamos, así como ellos pueden no seguir porque yo no les resulte. Pero los alumnos que a mí no me resultan, yo tampoco los sigo teniendo. Y esto no me parece más que bien, porque yo no puedo enseñar si no tengo un interlocutor que valide lo que yo le doy. Cuando termina el curso con el alumno, ¿vos quedás satisfecho? Sí. ¿Qué ocurre con el alumno? ¿Cuál es lo que intentás? Es una muy linda pregunta. A mí no me gusta el alumno cautivo y muchos me critican al día de hoy que están enojadísimos conmigo porque yo no les he querido enseñar más. Y no es porque yo no quiera que ellos aprendan. Yo no tengo más nada que enseñarles, pero cada vez que pueden me chicanean porque ellos hubieran querido seguir y yo les dije que no. Es difícil encontrar algo nuevo, ¿no? En la fotografía de desnudo es un desafío. A ver, es muy buena tu pregunta, pero creo que el tema en sí es dificilísimo. Y que además de poder empezar a hacerlo, hagas algo nuevo, me parece como demasiado. Hay momentos donde todos alguna vez incursionan en el tema, cosa que a mí me parece fantástica. Lo que yo creo, y me incluyo en esta lista, en mis primeros momentos, es que todos hacen la misma foto. Yo no me siento como alguien que haya hecho cosas nuevas, ni transgresoras, ni... No sé, yo lo que quería era hacer lo que yo podía, con los temas que a mí me importaban y las modelos que elegía muy escrupulosamente. Y por eso yo no quiero trabajar con modelos profesionales, por un lado por el tema económico y por otro lado porque yo no quiero, digamos, la pose estructurada que tiene, entre comillas, y esto con muchísimo respeto, que tiene tarifa definida. ¿Te gusta ese tamaño para exponer? Es el tamaño de los marcos que eran mayoritariamente usados y que yo podía copiar en mi laboratorio, porque los tamaños más grandes que no van en mi laboratorio no los hago. O sea, acá están viendo cosas muy viejas, ¿no? Del año 83, 84. Y el comienzo del uso de las 6x6. Esta es una de las fotos mías que más me gusta. Yo siempre que muestro esta foto o hablo un poquito de ella, recuerdo la colaboración tan grande de Florencia aquí, porque hacer esto fue para ella un esfuerzo físico muy grande, porque yo le pedí que hiciera esta caída, no sé, qué bruta cantidad de veces. Al ser la mayoría bailarinas o actrices, había ideas sugeridas desde la danza para que improvisen con los objetos movimientos. Casi todo lo he hecho con luz artificial, trabajando con luz continua, porque en esto nunca he usado flash, por ejemplo, y muy pocas tomas con luz natural en exteriores. Si bien he sentido
que quería cambiar de lugar de trabajo y cambiar de luz. Por lo tanto, las últimas fotos que hice fueron ya no en el estudio, sino en las casas de algunas de las modelos que convoqué y trabajando con luz ambiente o luz natural. Después de las últimas fotos que hay en esta carpeta, que ya es bordeando el año 2003-2004, yo sentí que lo que yo quería explorar con el desnudo desde que empecé hasta ese momento, como que lo había agotado. Entonces, no volví a fotografiar desnudos y tampoco ningún otro tema. No sé cómo estás de tiempo, porque hace poco cambié de lugar estas cosas. ¿Segura la silla? ¿Eh? ¿Segura la silla? Sí, es más segura que la escalera. Porque acá tengo dibujos, pero no. Parece que es la continuación, ¿no? Esta serie de cuatro fotos, esta es la primera, es un homenaje a mi madre. Me di cuenta mucho tiempo después que la había hecho. Esta es la misma bailarina. Y esta serie tiene que ver con lo que yo tenía, te decía, de haber trabajado con dos cámaras simultáneamente desde distintos lados. Esta es una serie que arranca ahí, viene así y termina en esto. O sea, el tema de la muerte a mí me interesa mucho y acá está. Yo creo que se llega a un punto al cual yo no tengo acceso por ahora, ojalá me toque, que se llega a un punto al cual, digamos, ni la matemática ni la física te da respuestas de nada porque creo que no hay cómo saber más allá de cierto límite. Siempre nos llama la atención con Hanna que haya científicos que crean en Dios. A mí también, y en verdad me molesta bastante. Yo creo que tenemos rachas permanentes de desquicio por ignorantes y por soberbios. No me quiero incluir en la segunda lista, en la primera soy el primero. Pero de Soberbio soberbio, no. soberbio creo que no y ojalá pueda no serlo.